Buenos días y agradecer vuestra presencia al mismo tiempo que en nombre del Consejo Comarcal pues felicitaros las Navidades y que el próximo año pues por lo menos podamos seguir trabajando en la línea que hemos hecho este año. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy supeditados a los ingresos que nos vienen, sobre todo del Gobierno de Aragón. Entonces tenemos un presupuesto limitado en el sentido de que debemos de cumplir esas transferencias con los 3.390.000 euros que hemos presentado el día de hoy, que digamos que es el proyecto inicial, pues sí que tenemos garantizado que lo que el Gobierno de Aragón nos obliga a realizar lo tenemos cubierto, ¿no? Ahora, si ahora con las enmiendas que puedan presentar el Gobierno de Aragón a las comarcas recibimos una ayuda más, el objetivo principal que tiene esta comarca es seguir generando empleo. No es nuestra competencia, pero luego no vamos a desechar esa idea, porque lo que nos interesa es que mirar de baja la cifra de paro que tenemos en la zona. Para este año 2018, vamos a porque casi es iniciar el plan de empleo que presentamos el año pasado, con lo cual 9 personas van a estar trabajando durante 6 meses. Y luego el día 22 de diciembre el INAEM nos concedió una subvención para insertar personas en el mundo laboral. Entonces ahí vamos a trabajar en la formación, que tenemos todavía que definir, o nos tienen que definir, para ver qué personas somos capaces al final de año puedan meterse en el mundo laboral. Y repito, si nos viene algún ingreso superior a lo que tenemos al día de hoy, pues estamos todos de acuerdo que lo destinaremos al empleo. Muy bien, también habéis comentado que vuestro objetivo, si no hay ningún cambio, es a final de esta legislatura, en 2019, haber saneado las cuentas de la comarca. Sí, las cuentas de la comarca no es que haya estado agobiada ni mucho menos, sino que cuando se constituye la comarca, se rehabilita este edificio y se compra una nave para recogida de vehículos y protección civil y demás, pues efectivamente se compromete con 1,5 millones de euros, pero una deuda que tenía controlada hasta el 2031. La verdad es que a lo largo de estos últimos años, como hemos tenido remanentes y el Gobierno central nos obliga a amortizar esa deuda, no nos obliga a poder incrementar nuestro presupuesto, bueno, pues digamos que ha sido un mal menor, puesto que esa amortización anticipada nos va a permitir que a partir de finales del 18, primeros del 19, la comarca no tenga ninguna deuda y ese capital que mete 2 años de 24.000 euros lo pueda destinar a otros servicios propios de la comarca.